Laura Bozzo vuelve a ser el centro de su atención. Esta vez su rostro fue lo que levantó polémica en redes sociales, pues una foto reveló cómo se veía antes de las cirugías. La peruana publicó una imagen en sus redes sociales en donde aparece con traje de baño a los 21 años. Sin embargo, esta dejó sorprendidos a todos sus seguidores ya que luce totalmente distinta. Puedes leer: memes se comen vivo al osito Bimbo tras video viral de repartidor. Algunos de ellos indicaron que las cirugías de Bozzo le han cambiado por completo el rostro, mientras que otros solo le aseguraron que se ve igual. Hace unos días la peruana Laura Bozzo demandó a una productora que usó su famosa frase "¿Qué pasa el desgraciado?". Según el diario Perú 21, la conductora de Talk Shows interpuso un recurso para que la casa Amaranta Fins retire la frase y su imagen de una cinta que narra la corrupción en Perú durante el periodo del expresidente Alberto Fujimori. Entérate, los secretos del narcotúnel que terminaba en un Kentucky, ¿qué pasa el desgraciado?, quedó registrada ante el Instituto Peruano de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, según dijo Bozzo, por lo que aquel que la use violará los derechos de autor.